Formalmente integrada en 1997, la trayectoria de la Subdirección de Fotografía de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, ha sido una aventura memorable en la que cada uno de sus integrantes ha puesto su granito de arena para conseguir el reconocimiento que goza en la actualidad. Con una trayectoria de 21 años en Notimex, Jorge Arciga Ávila, actual titular, comenta que a su llegada en 1997, el área contaba con 7 fotógrafos con cámaras réflex y hacia 1999 y principios de 2000 inició el cambio a la digitalización. Ha sido una gran aventura y un gran privilegio, ¿no?, formar parte de ese proceso. En cuanto a la calidad humana con respecto a los fotógrafos, pues gente con mucho talento. Gente que obviamente tengo en un lugar muy especial. Anécdotas, hemos compartido no solo el trabajo, las cicatrices, las jornadas. Si bien la fotografía en ese entonces era análoga, me refiero a todo ese proceso para revelar tu rollo. Y pues obviamente en ese entonces fue el cambio, ¿no? Fue la transición de lo análogo a lo digital, ¿no? Trabajamos con rollo fotográfico y se escaneaba el negativo, ¿no? Una vez escaneado ese negativo en un escáner de riel, se digitalizaba. El servicio de fotografía en Notimex abarca las fotogalerías y los fotoreportajes, un trabajo más profundo que implica investigación para abordar temas únicos, historias de vida. Yo creo que debemos, y realmente lo enfatizo mucho, es estar muy orgullosos de los fotógrafos. Yo me siento muy orgulloso de cada uno de ellos. Observo diariamente su trabajo. Y pues realmente, pues Notimex Fotografía se ha consolidado allá afuera, ¿no? Y nos tienen como un referente. Diariamente observo y me doy cuenta de la calidad de los fotógrafos con los que contamos. Me siento muy orgulloso de ellos y de lo que hemos generado, lo que hemos creado hasta la fecha. Fotos pues que han sido premiadas, fotos que en las jornadas diarias uno destaca, uno comparte, y pues es debido a eso, ¿no? A esa originalidad, ¿no? La capacidad de ser creativos, ¿sí? No de conformarse con un registro, sino ir más allá, ¿no? A través de la calidad que tiene cada uno de ellos y también del enfoque y el olfato periodístico con los que cuentan. Los premios que algunos de ellos han obtenido son reflejo de lo que se hace en el área, el trabajo diario que ha catapultado a la agencia al tener el reconocimiento que hoy goza. Y en su mayoría el trabajo que han desarrollado desde una conferencia de prensa, desde una lluvia, desde un evento internacional, hasta el premio que ganan por X fotografía, yo creo que ese es el reflejo de lo que contamos, ¿no? como reporteros gráficos con los que cuenta Notimex. Al respecto, Gustavo Durán ha ganado primeras páginas de medios impresos de comunicación y ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo en Fotografía y galardonado en 2011 por el Club de Periodistas. Como fotógrafo, uno de los retos es la paciencia, tener ojo y no dejar ir el momento indicado. Es un reto contigo mismo, ¿no? No perder la oportunidad. En el fútbol, tomas el gol o no lo tomas, ¿no? Son segundos y tienes que estar muy, muy, muy atento, porque si no, se te va el gol. Tienes que estudiar el personaje, sus actitudes, en lo político conocer a los personajes, a ver si se saludan, se abrazan o simplemente se dan la espalda. Entonces es conocer a los personajes y estar atento. Es la foto que tiene que decir una noticia, tiene que decir qué está pasando. Por ejemplo, la foto del Chapo, ¿no? Que decían que iba a ser en Gobernación, que en la PGR, que córrele para allá, córrele para acá, no, que por fin al hangar. Entonces, ir corriendo al hangar y tomar la foto y transmitirla, pero inmediatamente. Y por ejemplo, la otra foto del detalle humano, ¿no? De la mujer paracaidista que por primera vez va a aventarse un curso que abrió el ejército a todas las mujeres. Entonces llega un momento que antes de abordar el avión para lanzarse por primera vez en su vida en paracaídas, hace esto. Con un año de trayectoria, Alejandra Rodríguez enfatiza el reconocimiento que goza la agencia.
todos me dicen que Notimex es una escuela y que aquí aprendes. Y sí, me ha servido mucho y he aprendido mucho de todos mis compañeros. Luego checo sus materiales y todo, porque cada quien tiene como una forma en basarse en algo. Por ejemplo, yo he visto que muchos se basan más en retrato, unos son más deportivos. Entonces, como que viendo su material, ellos mismos me han enseñado. Todos los fotógrafos de Notimex son gente apasionada que se entrega y que da más del 100% diariamente.